región, lo que fue Jacaranda. Ok. Y quitémosle el fondo. Elegir el fondo. Listo, mi gente. Mi gente hermosa. Ya los habían saludado. Vuelvo y los saludo nuevamente. Muy buena tarde de domingo. Hoy vamos a hacer una cantidad de ejercicios importantes, ¿sí? Ayer trabajamos lo que fueron las sacadas y la idea es darle una continuidad a ese trabajo del día. Punto importantísimo, siempre les decía, tengo que tener referente la cadera del cuerpo del hombre y mi cadera, dependiendo del movimiento, cómo se vaya a hacer. Y adicional, generar obviamente los espacios o las aperturas que tanto el hombre o la mujer genere, digámoslo de esa manera. Hay un trabajo importante de conexión a tierra, ¿sí? Yo les decía a ustedes ayer que para poder que el hombre me dejara con las piernas abiertas, yo tenía que generar un punto de conexión con las piernas abiertas y conexión a tierra, y se generaban unos bloqueos en donde el hombre me decía muy sutilmente, en el momento en que él quisiera pronto acomodarse, me tenía que decir, espérate, quédate ahí, no te puedes mover porque quiero que quedes con tus piernas abiertas. Digamos para que lo vayan entendiendo un poco. Vamos a poner música para calentar, hacemos unos ejercicios y luego arrancamos con la clase en general. ¿Listo? Entonces, pongamos música. Eso. Me paro por acá y empiezo. Abro. Y la idea de llevar la pierna atrás, no puede sobrepasar la rodilla, ¿sí? Tiene que estar en línea. Eso. Apertura. Y quedo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Apertura y voy adelante. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, bajo y al otro lado. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Quedo abierta, llevo la cara de un lado al otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora voy a hacer círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me devuelvo. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Apoyo pierna conectada a la tierra y voy a hacer 1, 2, 3, como si fuera a hacer una flexión. 4 y deslizo la puntita del gordo. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a cambiar. Apertura, flexión o conexión a la tierra. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apertura y voy a hacer simplemente este baile sin despegar los pies del piso.
y no llevando la cadera afuera. Todo el tiempo la cadera va completa. ¿Sí? Me muevo en bloque. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, gente. Entonces, recuerden que ayer, en la clase de ayer, yo les hablaba a ustedes de... Dejándole un poquito a esto por acá. ¿Sí? Yo les hablaba a ustedes en la clase de ayer la importancia en el momento de generar, hacer sacadas. Yo tengo, hay dos opciones. Una es poner el pie en el espacio, es decir, voy a invadir, pero no genero la sacada. Eso lo puedo utilizar como si fuera un adorno, ¿sí? Tanto para el hombre como para la mujer. Especialmente es un punto que trabaja el hombre, ¿sí? Esa es una. Y la otra es poner el pie, invadir el espacio y ya pararme en el espacio y por ende se genera la sacada, ¿sí? Entonces, les decía, para yo poder hacer este tipo de movimientos, el hombre tiene que saber en qué momento o cómo me va a dejar o cómo me va a pedir los espacios para poder generarme las sacadas. Entonces, yo les explicaba que de frente, de lado o cruzada, de lado o cruzada, ¿sí? O en su defecto, en el desplazamiento, cuando camina de hacia atrás, es lo mismo que si estuviera de lado o cruzada, ¿sí? También puede generar un espacio. ¿Listo? Eso es lo más importante. Luego, ¿cómo me puede sacar el hombre? ¿O cómo puedo sacar yo? Obviamente, cuando el hombre me indica el movimiento. Entonces, de frente, de lado, cambio mi apoyo y por detrás. De frente, de lado, cambio mi apoyo y por detrás. ¿Sí? Les expliqué y les dije, yo no puedo hacer las sacadas con las piernas abiertas. Mis piernas tienen que pasar por un centro, por un control de, no sé, como le quieran decir, ¿sí? Pero siempre mis piernas salen por el centro, es decir, agrupamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el hombre me hizo las sacadas, ¡rum! Mi pierna no puede hacer esto. Mi pierna sale, agrupa para seguir, ¿sí? Si yo voy a sacar, por ejemplo, voy a sacar por detrás, mi pierna no puede hacer esto para sacar, ¿sí? Sale, punta y saca, ¿sí? ¿Listo? Digamos que eso es lo más importante y es lo que tenemos que tener clarísimo nosotros, ¿listo? Ahora, voy a agarrar mi palito. Hicimos un ejercicio ayer en donde la mujer hacía un 8 hacia adelante con desplazamiento hacia atrás. ¿Sí? Y es un 8 circular. ¿Qué tiene que pasar? Que yo tengo que hacer una profundidad más completa en mi infinito. Cuando yo dibujo el 8, en el infinito más profundo. ¿Sí? Para poder desplazar el movimiento hacia atrás. Pero eso también depende del desplazamiento del hombre, es decir, de su caminada. Si el hombre se va amplio, me tiene que pedir una disociación y me tiene que generar un desplazamiento, es decir, marcar una dirección y una trayectoria donde yo tengo que ir a pisar. ¿Sí? Lo muestro aquí. Voy a poner los palitos así. Yo estoy haciendo mi 8. Mi 8. El hombre me tiene que decir, listo, yo no quiero que me pises aquí, yo quiero que me pises acá, porque yo necesito ese espacio y ese impulso y ese traslado para él poder dar el paso y pisar en medio de mis pies. ¿Sí? Entonces, él me puede empezar con el 8 lineal, pero luego me va a decir, mira, disocia, disocia y pisa. Ahí en ese momento donde él me hizo pisar, es el momento que él tiene para venir a invadir, ¿sí? En ese momento en donde él invade, tiene, o sea,
tiene todo ese espacio para él poder luego llevar su cuerpo a pararse en esta posición en donde yo estoy. Entonces, cuando ya me hace el nuevo cambio de dirección, que es este, ¿sí? Me hace el nuevo cambio de dirección, él pisa, recupera el espacio en donde yo estaba y me indica nuevamente, pisa lejos porque yo voy a ir a pisar nuevamente en tu espacio. ¿Sí? ¿Sí está claro? O sea, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el hombre... ¡Ay, mi Ferney! Un abracito por ahí, tú me estabas escribiendo justo cuando iba a empezar la clase. Un besito grande, mi Ferney, que está... Nos hace falta. Bueno, para seguir. Entonces, el hombre tiene que ir a pisar en ese espacio, ¿sí? Por eso nosotras no... ojo, en ese movimiento no nos podemos adelantar. Yo no me puedo adelantar. Yo tengo que esperar que el hombre me marque esa rotación, esa dirección, digámoslo así, y me haga pisar lejos, ¿sí? Esto es lo más importante. Es lo que siempre yo como chica, como se dice, como mujer, tengo que tener claro, porque no me puedo adelantar. Porque si él, por ejemplo, me está marcando, él me está marcando, a ver, digamos que me hizo apertura, me hizo cambiar, él hace apertura y me hace el 8, y me hace el 8, y me marca el 8, y me marca el 8, y aquí en este momento el siguiente 8 más profundo. Entonces, en este movimiento me rota, ¿sí ven? Me hace pisar, él pisa en la mitad, recupera su espacio, pisa en la mitad, recupera su espacio, perdón, pisa en la mitad y recupera su espacio, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo tengo que tener claro. Todo el tiempo, por más que yo haga un 8 lineal, el hombre me va a pedir que yo disocie más para pisar lejos. Ese es número uno, eso es cuando ellos están haciendo sacadas en desplazamiento, como este tipo de estocadas. Él también me puede hacer este tipo de sacadas. Por ejemplo, venimos caminando, pa, pa, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Él va a caminar en medio de mis piernas y me va a generar unas sacaditas lineales. Pa, ¿sí ven? Cuando yo les decía, yo tengo la posibilidad de pisar en esta posición. En esta posición, si estamos en el desplazamiento, él lo puede hacer. Mire, aquí está de frente. En el siguiente paso, él lo que hace es, ¡pum!, invadir mi espacio sin sacarme del eje. Cuando ya va a dar el siguiente paso, pues esta pierna, esta, porque tiene el pie en medio de ese espacio mío, ya me va a sacar. ¿Sí? ¡Ojo! Yo les decía a ustedes, no puedo quedar abierta, tengo que agrupar, tengo que pasar por mi cero, tengo que pasar por mi centro. Sí. Entonces, ¿qué requiere? Cuando él me haga esto, yo paso y piso. Yo no puedo irme a hacer, porque si no, me voy a quedar abierta todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, él pisa, me saca, me saca. Misa, se me acabó el espacio, ¿sí? Esa es una. La otra opción que tengo es yo ir a quedar cruzada, es decir, ir a pisar cruzada atrás, no generar un cruce, sino pisar atrás y quedar en esta posición. Ahí. Entonces, si yo creo en esta posición, no tengo que ir a juntar para pisar, ¿sí? Porque viene el desplazamiento. Entonces, paque, paque, paque. Lo que tengo, la sensación siempre es de ir a quedar en una línea, pero cruzadita. Y mis autores tendrían que quedar juntos. Como esto de lado, deberían quedar así. No puedo quedar así. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí, en ese tipo de sacadas, tengo que tener clarísimo eso. ¡Ojo! Eso es cuando estamos caminando recto. Pero el hombre también puede tomar la decisión de dejarme en esa posición. Ya les dije, me tiene que hacer una conexión a la tierra, me tiene que hacer un bloqueo escapular y adicional
me tiene que informar de que él se va a cambiar de dirección o cambiar de frente para yo no poder moverme. ¿Cómo hace todo eso? Y ahí, digamos, que él puede generar una nueva zancada dependiendo de la dirección y el ángulo. Lo muestro de esta manera. Entonces, digamos que quedamos así. ¿Sí? Él venía, él estaba acá y pum, generó esta desplazamiento. Él me dice, ojo, Diana, yo quiero que tú quedes con la conexión a tierra. ¿Cómo me hace? Simplemente con su abrazo me contiene y me lleva a que yo tenga los dos pies conectados al piso. ¡Rum! Luego, en la parte superior, ¿él qué hace? Él cierra su abrazo y genera una sensación de vacío en mi cuerpo. Sí, hace como... En ese momento de esa sensación de vacío, él va a pisar, ¿sí? Para acomodarse. Y va a decir, voy a sacar a Diana de lado, por ejemplo. Ramo. ¿Sí? En ese momento, él invadió el espacio, ¿sí? Pero él no me quiere sacar la pierna, digamos que él no me quiere sacar la pierna de adelante. Él me quiere sacar la pierna de atrás y quiere que yo tome la decisión, por ejemplo, esto aquí hay una polémica en esto, porque muchas veces los ganchos se dan naturales o también son pedidos, dependiendo el enrosque, dependiendo, bueno, ¿cómo se puede decir? Dependiendo la dirección y el abrazo, depende mucho también y de la energía que el hombre le pida. Entonces, él me va a hacer pasar el peso adelante, me va a girar el torso, me va a decir que me va a sacar esa pierna y yo aquí puedo tomar la decisión de enganchar y sacar la pierna. ¿Sí? Si yo hago ese gancho, obviamente me lo voy a robar, digámoslo así, porque la energía, porque me dio el espacio, me dio el tiempo, lo puedo hacer. ¿Sí? Pero si yo no siento que no tengo ninguna de esas, no puedo hacer un gancho. ¿Por qué? Hagan de cuenta que para yo poder generar un gancho, yo tengo que tener un encastre, ¿sí? Es decir, una conexión entre un espacio popliteo o un espacio generado, digámoslo así, en una articulación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que esta es la pierna del compañero y esta es mi pierna. Si mi articulación, si la pierna de él está bloqueada, es decir, su rodilla está contenida, contraída, apretada muscularmente, y yo voy a ir a hacer un gancho, pues va a pasar esto. ¡Tah! ¿Sí? Se ve como de fuerza, es decir, un gancho muscular. No quiere decir que no se puede hacer, pero es de fuerza. ¿Y qué va a pasar? Si el hombre no está bien parado, lo voy a tumbar. O al revés. Cuando los hombres hacen los ganchos, si la mujer no está bien parada, sencillamente la van a tumbar, ¿sí? Entonces lo que tiene que pasar es que el hombre me tiene que generar una cama. Normalmente me genera una cama en el espacio para que cuando yo vaya a enganchar pase esto, ¿sí? Se enganche, ¿sí? Lo muestro con los brazos porque para mí es más fácil explicarlo de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso automáticamente genera el espacio y yo sé y entiendo que tengo que ir a enganchar sin tener que hacer un gancho con tanta fuerza, ¿sí? Entonces, obviamente, las piernitas de Carlangas están en este momento rectas, no están articuladas, o sea, que no, aquí no lo van a poder ver, pero simplemente es para que ustedes tengan como una referencia. Entonces, yo les dije, les expliqué esto. El hombre me dejó aquí, ¿sí? Me dejó aquí, digamos que yo estoy bailando con él aquí. Me contiene y me lleva hacia abajo y hace una sensación de vacío, ¿sí? Él se acomoda, ¿sí? Y me dice a mí que me va a sacar de lado y pone el pie, ¿sí? Invade. Ahora, ¿qué me va a decir? Diana, te voy a pasar el peso adelante. Me pasa el peso adelante, mire. Me pasa el peso adelante, muy sutil, y me va a decir, y voy a empezar a enroscar tu cuerpo sobre mi eje, ¿sí? Enroscar tu cuerpo sobre mi eje y naturalmente yo puedo hacer el gancho y ahí viene
la zapata. ¿Sí? Miren. Se enrosca, hago el gancho y ahí viene la zapata porque él se va a ir a parar en esa posición. ¿Sí? Hasta aquí para la gente que está conectada en el Instagram y en el Facebook y en Zoom. ¿Entienden? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Es importante que me digan si hasta aquí está claro. ¿No? ¿No? Y Jennifer, un abrazo grande. Les mando un beso, los queremos mucho. Un beso de mi hija. Bueno, por acá. Oh, por acá está Felipe. Saludos, Felipe. Por acá está doña Fanny. ¿Quién más está por acá? Marta. Ferney. Súper. Bueno, entonces, ahora digamos que ya voy a cambiar la dirección. Ya voy a aprovechar, me voy a poner otra vez mis orejitas porque estaba jugando con mi hijo y mejor que me la dejara. Ahora, digamos que voy a buscar otra posibilidad de sacadas, ¿sí? Desde la misma caminada, ¿sí? Estoy caminando y ¡prum! Perdón, que me acabo el espacio. Quedé aquí, ¿sí? El hombre, ¿qué va a hacer? Digamos que él tiene aquí la posibilidad de contenerme y derrotarme al frente de él, ¿sí? Él se va a modificar, ¡pa! Y me va a hacer una sacada por detrás. Cruzó. ¿Sí? Hace cruce porque tiene que girar el cuerpo. Y me hace una sacada por detrás. Y en esta sacada por detrás, él me va a decir, mira, te puedo llevar hacia acá o hacia acá. En este momento, por la posición en el cuerpo como él estaría, anatómicamente y orgánicamente, es más fácil llevarme hacia esa dirección. ¿Sí? Porque está más cerca a mi pierna izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, me hace rotar y me saca la pierna y él se acomoda y yo termino de girar, de rodear al hombro. ¿Sí? Esa es la otra posibilidad que yo tengo también para aprovechar esas sacadas. ¿Sí? Otra. Por ejemplo, estamos haciendo un 8 hacia atrás. Entonces, digamos que él me va a marcar igual. Apertura, me gira, 8, 8, 8, 8. Y paquete, paquete. Me dejó ahí. Él quedó en la apertura y me dejó a mí cruzar. Aquí, en esta posición cruzada, él va a decir, no, Diana, yo tengo aquí muchas posibilidades. Tengo la posibilidad de contenerte, de caminar, ta, contenida y sacarme por este lado, ¿sí? O aprovechar la espacio en que está, acomodarse y quedar de frente o de lado, sacarme, pero no me va a sacar la pierna adelante, él va a sacarme la pierna de atrás. ¿Ven? Vuelvo y lo muestro. Entonces, me hace apertura, apoya, me gira, chum, 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 y pa, me dejó abierta. ¿Sí? Entonces, él dice, yo me voy a acomodar, te contengo hacia la tierra, hago la sensación de vacío en el abrazo, ¡rum! Se acomoda y pisa en la mitad. Digamos que ya no quiso pisar con la pierna, en este momento la derecha, sino que pisa con su pierna izquierda, en medio, ¿sí? Y me pasa el peso adelante y me saca y se para. ¿Sí? Fíjense que en esa sacada, yo ahí puedo hacer dos cosas. Puedo hacer dos adornos que pueden salir naturales y no, y puedan que no interfieren tampoco en el movimiento del baile a otra pareja o en el movimiento al hombro. Puedo hacer
quedamos así. Él coloca, él me va a sacar, y cuando él me hace esa sacada, ojo, estamos haciendo sacada en este momento circular, ¿sí? Porque esto sería la misma posición para sacarme el desplazamiento, ¿sí? ¿Listo? Entonces, él pisa. Cuando él pisa, él me va a sacar. Entonces, yo puedo salir con un planeo y agrupar o pasar por mi centro. O él me va a sacar, por ejemplo, él me pisa y yo puedo salir con un voleo, ¿sí? Ahí podemos empezar a implementar los adornos, obviamente teniendo clarísimo que no puedo alterar la técnica del cuerpo del hombre. Y adicional, no puedo afectar las otras parejas que están en el momento bailando, ¿sí? Porque si yo quiero hacer un voleo, yo tengo que saber que no tengo otra pareja atrás y que tengo espacio para hacerlo, ¿sí? O, si voy a hacer mi planeo, es exactamente, no puedo hacer un planeo muy profundo porque sencillamente, pa, que te va a hacer chuza y ¡rum! 50 puntos ahí. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? Ahora, vamos a ver otra posibilidad de generar espacios y otra posibilidad de sacadas en que el hombre me pueda hacer. ¿Listo? Voy a buscar. Yo siempre lo busco con la apertura o con la caminada o con el 8. ¿Listo? Va, apertura. Me va a cambiar la dirección y me va a hacer 8 hacia adelante. Chum. Chum. Y me va a dejar allá. Es la misma sensación, el mismo movimiento cruzado, pero quedando de lado, mi gente. Estoy ahí. ¿Sí? Entonces, aquí, Arlandas me va a marcar y me va a decir, no, espérate que yo quiero no sacarte por este lado, porque yo entiendo que mi cuerpo le queda más fácil, porque él está acá, está viendo esta posibilidad. Pero él puede decir, yo voy a caminar y voy a sacarte por el otro lado, ¿sí? Y voy a sacarte de frente. Entonces, me pivotea, se acomoda y me saca de frente, con el pie en el centro. Y aquí me dice, te voy a sacar o para acá o para acá. En ese momento me va a llevar hacia ese lado. Entonces, me cambia el peso, ¿sí ven? Me cambia el peso y me saca hacia ese lado. ¿Sí? Es como para que ustedes vayan viendo todas las posibilidades de sacadas que tenemos, ¿sí? Otra cosa, hay mucho para hacer, ¿sí? La mujer también puede hacer. Ahora vamos a cambiar el rol, ¿sí? Yo voy a sacar, digamos en este momento, voy a sacar las piernas de Carlos, ¿sí? Digamos que estamos los dos aquí, bueno, estamos bailando. Me llevo al cruce. Bailando. Esto, no, la decisión de sacar no lo hago yo. La decisión de sacar la hace el hombre. ¿Sí? Él es el que va a generar el espacio para yo sacar. Pasa el peso, lo saco, ¡rum! Cambio el peso y vuelvo. ¡Pam! 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 ¡Chum! ¡Chum! ¡Rum! ¿Sí? Marca, me muestra que tiene el espacio. Me cambia. Y me lleva hacia él para yo sacarlo. ¡Rum! Lo saco. Y sigo. ¡Chum! 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 Se quedó. ¿Sí? Aquí me va a decir, Diana, yo quiero que tú camines alrededor mío. Ah, ok. ¿Por qué lado? Por acá, por allá. Digamos que en ese momento me va a llevar a que yo camine por este lado. Y aquí me va a decir que gire y que vaya a sacar esa pierna. Y que saque esa pierna del hombre, ¿sí? Vuelvo otra vez a marcarlo.
estamos haciendo 8, perdón. 8. Él está haciendo 8 conmigo. ¿Sí? ¡Prum! Quedó. Me va a llevar a que gire por allá o por acá. Entonces me dice, él se queda. Giro. 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 ¿Sí? En esta posición me va a decir, voy a llevarte a que me hagas una sacada por detrás. Me gira y me vas a invadir. Y ahí saco la pierna de él. Y vuelvo. Chum, 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 chum. ¿Sí? Yo quiero que vean las posibilidades que tenemos. ¿Sí? Tenemos muchas posibilidades. Pero acuérdense que para yo poder sacar al hombre, esas sacadas son indicadas. Yo no me puedo poner como una loca e ir a sacar, a robarme los espacios y a sacar al hombre porque no puedo hacer. Sobre todo, por ejemplo, las sacadas que son por detrás, el hombre me tiene que generar esta rotación, por ejemplo, el hombre me tiene que generar esta rotación para yo poder ir a sacar. ¿Sí? Entonces me tiene para allá. Esto fue el ejercicio que hicimos ayer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si él quiere sacar doble sacada, entonces él hace su apertura y me gira para poder que yo lo vaya a sacar. Si él no me hace la rotación, pues sencillamente yo no puedo ir. ¿Sí? Él me tiene que marcar esa contraposición. Entonces, estoy acá. Él saca, lo saco. Aquí me gira para yo poder sacarlo. Me gira para yo poder sacar. Me giran para yo poder sacar. ¿Sí? Si él quiere hacer que yo haga esas sacadas en ese desplazamiento. ¿Sí? Entonces, como para que no vamos, porque es que ya se nos acaba el tiempo y Dios mío, falta mucho por macetear. Entonces, cuando empecé les dije, tengo dos posibilidades, hacer las sacadas o la otra posibilidad es solamente hacer la invasión. ¿Cómo así? Entonces, está Carlos acá. ¿Sí? Yo lo en este momento, bueno, vamos a mirar cómo lo puedo mostrar. Entonces, digamos que estoy así, run, él me marcó el 8, ¿sí? Entonces, digamos que él aquí tiene dos posibilidades, acompañarme en el 8 o simplemente quedarse en el punto y marcarme a mí el 8. Es decir, él está ahí parado y me marca el 8. Y ahí hace su invasión en el espacio, pero no me saca. ¿Sí ven? Pone su piernita como adorno. ¿Sí ven? Aprovechándose, obviamente, del 8 que le genera a la mujer. ¿Sí ven? Entonces, ahí no me está sacando. No me está sacando. ¿Sí? No me está sacando. Está jugando, está invadiendo, pero está jugando con esa invasión. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaría haciendo él? Estaría haciendo esto, esto, puede hacer esto, puede hacer esto, 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 ¿sí? Por ejemplo, es una parte. ¿Sí? No me está sacando, porque recuerden que para él poderme sacar, él tiene que pararse en el espacio en donde yo estaba. Ahí no se está parando, está simplemente jugando, pero en una pequeña invasión, adornándose, pero no está ocupando mi espacio. ¿Sí? Pues ahora voy a mostrarlo, a ver, digamos, no sé, no lo he probado, la verdad. Me surge aquí en este momento. Vamos a hacer un molinete. ¿Sí? Entonces, a ver, normalmente ellos marcan el molinete y él se queda en el punto, run, run, haciendo sus adornos, no sé, chum, 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 y me va a parar en esta posición. Y aquí va a decirme que me va y me cambia la dirección. Me cambia la dirección, run, y me puede continuar el molinete.
¡Rum! Me puede volver a dejar aquí y puede seguir adornando. Por ejemplo, ahí ponen. Ah, no, te voy, aquí sí te quiero sacar. ¿Sí? ¿Hacia dónde? ¿Hacia allá o hacia acá? No sé. ¿Cómo es que me va a cambiar hacia acá? Entonces me cambia el peso, me saca, ¡rum! Y sigue. ¡Chum! 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 ¡Ram! ¡Ram! ¿Sí? ¡Rum! Me cambia y juega conmigo. ¡Rum! ¡Rum! Aquí. ¿Sí? Aquí digamos que él estaba en esta posición y giró. Y me sacó. ¡Rum! Me va a hacer caminar aquí. ¡Rum! 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 Vuelve, vuelve, apertura, chan y chan, ¿sí? Y bueno, soy nada más experta bailando con los palitos, pero esta es una alternativa muy buena en el cual puedo practicar, puedo bailar y son elementos que tengo en mi casa, ¿sí? Entonces, ese cuento de que, ay, es que yo no tengo pareja en este momento y estoy en mi casa y no puedo practicar, mentiras. Palito, si quieren hacer como generar, que obviamente tengo más contacto, o tengo obviamente que generar una conexión, o tener, no sé, creer que tengo a mi compañero, esta es una buena opción, ¿sí? Entonces, si ven todas las dinámicas que empiezan a salir, tengo muchas posibilidades. Entonces, esto de sacadas realmente es un espacio muy importante para que el hombre empiece a explorar, ¿sí? Dependiendo de todas las direcciones y las posiciones en que el hombre esté. Eso es lo que hay que tener más claro. Solamente nosotras es esperar que el hombre obviamente me marque el espacio y si él quiere que yo le haga la sacada, él me tiene que dar esa intención, él me tiene que dar ese envión para yo poder ir a sacar. ¿Sí? Ya saben, yo no me puedo ir como una loca a querer sacar sin saber si realmente él tiene el peso. O sea, digamos que estamos hablando de máster, con una conciencia corporal y con una técnica y un control supuestamente en el cuerpo, lo podemos ya hacer, ¿sí? Pero si yo estoy hablando de que apenas estoy empezando con bases y no tengo ese conocimiento, pues digamos que es difícil, ¿sí? Aunque es un riesgo. Así yo tenga esa conciencia y tenga ese control, puede generar un riesgo, porque digamos que en ese momento de yo hacer eso, yo no sé realmente qué está pensando el hombre. Entonces el hombre puede decir, no, es que yo quiero hacer esto, pero en ese momento va a cambiar el movimiento y lo puedo hacer. Entonces, nosotras no somos adivinas para decir, listo, aquí va y yo lo puedo hacer en este momento. ¿Listo, mi gente? Preguntas hasta aquí, preguntas para la gente de Zoom, para la gente del Instagram y para la gente del Facebook Live. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí está claro? No, todo está bien. ¿Sí? Okay. Entonces, quedo tranquila porque digamos que el trabajo de hoy y el trabajo que se hizo el día de ayer fue claro, fue conciso. Esto es un elemento que ofrezco. Vamos en este momento a hacer un último movimiento y lo vamos a hacer desde el molinillo. ¿Listo? Entonces, apertura, los de junta y me, él hace, hace su adorno, y yo hago esto. ¿Sí ven? Cuando yo hago mi paduré, donde rodeo al hombre, adelante, abro por detrás, él me deja aquí, en esta posición, ¿sí? Y él aquí, digamos que me va a decir, voy a generar, en este momento no va a generar una sacada, una invasión. Digamos que una invasión también puede ser un kick, una patada. Esto puede ser una invasión. Generar una patadita, esta patadita, que viene siendo como un voleito lineal, clic, 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 clic. ¿Sí? A veces les dicen ganchos. No, eso no es un gancho. Son patadas
o voleos lineales que hace el hombre, pero no son ganchos. Para poder hacer un gancho, tiene que pasar esto. ¿Sí? Haga esto. Esto es un gancho. ¿Sí? En ese momento, eso no es un gancho. ¿Sí? Entonces, ojo, porque esto es un movimiento que es muy común en el hombre. ¿Sí? Es un movimiento muy común cuando el hombre hace su molinete, él aprovecha para hacer este tipo de voleitos, ¿sí? Obviamente sin pegarle a la mujer. ¿Sí? Entonces, ese voleito, digamos que también estaría jugando en el espacio, generando una apertura, y estaría haciéndolo en una invasión, aprovechándose de ese espacio, pero no está sacando a la mujer de su punto, ¿sí? No está haciendo una traslación. Entonces, eso tienen que tenerlo clarísimo, porque es también tiene una técnica, bueno, la mujer también puede hacer eso, porque el hombre también puede decidir en qué momento que, del baile la mujer le haga, por ejemplo, un rum, por ejemplo, aquí, plan. ¿Sí? El hombre también puede tomar esa decisión y mirar en qué momento puede generar ella su patadita. ¿Listo, mi gente? Preguntas. ¿Cómo vamos por acá, por la gente de Instagram, por la gente de Zoom, por la gente de Facebook Live? Ok, acá hay una pregunta, me espero yo. Ok. No, a ver, acá ella pregunta que si la cadera juega en contra del movimiento. No entiendo muy bien la pregunta. Pero bueno, yo creo que tú estás diciendo que depende de la posición de la cadera. O sea, una, yo siempre digo, si mi cadera está al frente del hombre, o sea, eso es una posición en la cual en el momento de generar las sacadas, si estamos hablando de las sacadas, yo tengo que mirar esa posición, porque con referencia, digamos que yo genero, esta es la referencia, esta es la cadera del hombre, ¿sí? Está aquí. Mi referencia es igual, porque yo estoy al frente de él, ¿sí? Entonces, con este punto, yo tengo que saber si yo o saco de frente, saco de lado, referente a mi cadera, o saco por detrás, ¿sí? Pero yo no puedo estar por fuera para poder sacar. Tengo que estar al frente de la cadera de él. Lo mismo él. Él tiene que estar al frente de mi cadera para él poder generar estos movimientos. Yo estoy aquí, entonces él está al frente de mi cadera. Él puede decir, saco de frente, gira el cuerpo, es decir, lo pone de lado, saca de lado, o sencillamente hace una rotación mayor y saca por detrás. ¿Sí? Pero yo, él no puede hacer esto estando fuera, porque estaríamos haciendo esto. Muy difícil. Por eso yo digo que él tiene la posibilidad de adaptarse, de acomodarse. Si él quedó allá y él para poder hacer una sacada, él hace todo este recorrido para poderme sacar, es válido. Teniendo en cuenta que me tiene que hacer unos bloqueos, que me tiene que contener, que me tiene que manejar la energía de la tierra, que me tiene que hacer una sensación de vacío para poder que yo no me mueva. Porque si él se va a mover, me va a dejar aquí y él quedó allá. Y desde allá él me va a generar un movimiento y no me hace ninguna de las cosas que acabé de nombrar anteriormente. ¿Qué va a pasar? Pues yo me voy a mover. ¿Sí? Y eso no es lo que él quiere. Entonces, sí es muy importante tener la cadera y saber que tiene que estar al frente. ¿Sí? Esto es vital para los hombres, porque ellos son los que normalmente hacen las sacadas. Cuando nosotros hacemos las sacadas, el hombre me indica y me muestra el espacio. Yo no tengo que ir a adivinar el espacio por el cual voy a sacar. Él me muestra y me indica el espacio por donde yo tengo que ir a pisar. ¿Sí? Digamos que ahí quedó claro para la gente acá. Ok, perfecto, ¿sí? Esto es lo más importante. ¿Listo? Bueno, mi gente, ya se nos va a acabar el tiempo. Vamos a estirar un poquito. Brazos atrás, voy a subir un poquito de música para que nos pongamos más guapachosos. Atrás,
adelante. Llevo la cadera de un lado al otro. Bracitos. Cambio. Paso el peso, cruzo y voy a bajar. Y van a llevar el peso adelante. Subo lentamente. Apertura. Yo siempre meto mis calentamientos o mis estiramientos, los movimientos de tambor. Cierro. Apertura. Cruzo por detrás. Bajo. Subo. Apertura. Voy por pase y paso la pierna atrás y cierro en mis autores. Bajo. Apertura. Subo por pase. Paso la pierna atrás y cumple mis autores. Bajo. Abro. Voy. Cambio. Voy a hacer lejos, lejos. Vuelvo. Y lejos, lejos, lejos. Y vuelvo. Abro. Bajo, tomo aire, boto, tomo aire, boto, abro, voy. Y me voy a dar un apapacho, mi gente. Me voy a abrazar. Gracias, cuerpo, por esta clase, por esta hora de conocimiento, de aprendizaje, de conciencia corporal, esta hora que fue súper nutritiva para mi cuerpo, mente y alma. Cierro, mi gente, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la clase y la temática que vimos ayer y hoy, que fueron sacadas. Ya saben que se viene la semana 9, venimos para la semana 9 porque hoy terminamos la semana 8, venimos con más sorpresas. Por ejemplo, la gente quedó extremadamente contenta el día de ayer con la clase que tuvimos de rumba, que nos la dio José, un chico, José Ramírez se llama él, un chico que hace parte de la compañía de Jacaranda, y están ahí colocándole el pecho y el corazón y están esperando que qué va a pasar con esta situación que tenemos tan difícil. Y bueno, ustedes yo creo que ya lo han visto por ahí en las redes y en todas estas plataformas digitales como el Twitter, el Instagram, en el Facebook, en donde muchos artistas, muchos propietarios de escuela, de fundaciones, de centros culturales, nos hemos quejado por la situación en este momento que tenemos, ¿sí? Entonces, mi gente, ya venimos para la semana 9. Ya saben que tenemos la programación, estén muy atentos. La programación la tendremos en las redes de Jacaranda, como Cultura Jacaranda en el Instagram, en el Facebook como Jacaranda, o la van a encontrar en la página web de Jacaranda, www.culturajacaranda, y van a encontrar toda la información. Muchísimas gracias, denle sorpresas, ya saben, por favor, vayan preparándose las chicas, que voy a dar una clase de tango y pilates, yo le digo tambolates, ¿sí? Una mezcla de tango y pilates, vayan buscando pesas, bandas, balón, esos balones grandes, y si no tengo nada de eso, miramos cómo podemos funcionar, y la idea es hacerlo muy funcional desde la casa, ¿listo? Entonces, ahí les dejo el dato. También tengo otra chica que también estuvo con nosotros en la compañía Jacaranda, en la parte de ese exódromo,
y también fue alumna mucho tiempo de Jacaranda en la parte de tango, y nos va a regalar también una clase de Zumba, o sea que para que estén conectadísimos, esa clase de Zumba la vamos a programar, la idea es de pronto hacerla este próximo domingo, entonces para que se preparen y estén ahí conectados y suden así como sudamos ayer en la clase de Aerorumba. Mi gente, ya saben, si quieren hacer alguna donación, también van a encontrar en las plataformas de Jacaranda, en la información cómo pueden hacer la donación. Y también, que no se me vaya a olvidar, necesitamos que se suscriban al canal de YouTube. Necesitamos muchos suscriptores, por favor. Entonces, métanse y suscríbanse y denle me gusta a todas las publicaciones. Obviamente, si les gusta. Y si no, pues también ayúdenos ahí a que se difunda y que creemos más seguidores. Es importante porque necesitamos mover nuestra cultura. Y ustedes saben que Jacaranda es un espacio divertido, espacio alegre, espacio en donde tienen muchas posibilidades para aprender, ¿sí? Entonces necesitamos que muevan nos ayuden a mover este canal y obviamente todas las... Gente, muchísimas gracias, un abrazo, buen fin de semana, no, porque digamos que ya arrancamos la semana, buena semana, y ya saben, arrancamos con la semana número 9. Estén muy atentos, muchísimas gracias, muchos besos, abrazos, nos vemos esta semana. Un besito, chao, chao.